los latidos de mi corazón. El fútbol provoca, pero ¿cómo poder pensar primero que yo no te quiero a vos? Lo que pasa es que el fútbol me da vuelta, es mi adicción. De ahora en más, la transmisión en vivo por Altos TV, una forma diferente de vivir el fútbol. La fiesta está bajo el sol, vamos de victoria en victoria, y cuando nos toca sufrir, me quiero morir. Cuando el partido termina, me voy al bar de la esquina. La magia y la fantasía del pueblo es la alegría. Pero ¿cómo poder pensar, nena, que no te quiero a vos? Altos TV, la página oficial del salonismo paraguayo. Lo que pasa es que el fútbol, nena, me da vuelta, es mi adicción.
pasa es que el fútbol, nena, me da vuelta, es mi adicción. Amigos de Altos TV, tengan ustedes muy buenas noches. Está oscureciendo ya aquí en Pedro Juan Caballero, en la terraza del país. Y nosotros ya estamos también preparadísimos para llevarles a ustedes las alternativas de la segunda fecha, Grupo B de este Nacional, en su edición número 51, que se juega en la ciudad de Pedro Juan Caballero, específicamente los partidos que corresponden a la Serie B, donde están Mambay, Villarrica, Orqueta, Altos y San Juan Bautista. Nosotros ya estamos preparadísimos para este primer cotejo de esta fecha número 2.
Villarrica debuta esta noche, enfrenta a la selección alteña. La rojiverde, que anoche cayó 5-1 ante el local Amambay, va a enfrentar al debutante en estas nacionales, la selección de Villarrica, que anoche tuvo fecha libre. Vamos a ir recordando a toda la gente los resultados registrados en la noche de ayer, justamente en la jornada inaugural, en las diferentes series, en las diferentes sedes. Pero antes de eso, ya les saludamos a nuestro comentarista de cada jornada de fútbol de salón, nuestro mundialista David Godoy. ¿Cómo te va, Davicho? Buenas noches. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo te va? Muy buenas noches para vos y para todos los compañeros de Altos TV y, por supuesto, para cada uno de los seguidores que ya están conectados a la señal internacional de Altos TV desde la terraza de la República del Paraguay, desde Pedro Juan Caballero. Ya está Villarrica del Espíritu Santo en la pista de juego. Ahora ingresa el conjunto alteño, que hoy luce una camiseta vistosa, completamente blanca, algunos vivos de colores rojo y verdes. El conjunto alteño ya está en la pista de juego, Darío. Sí, señor. Antes había ingresado Villarrica, ahora lo hizo la rojo y verde, que hoy va a tener la camiseta de alternativa. Precioso el diseño de C2 Sport con el sello de Temple Sport, que viste a la selección de Altos. Así es que estamos destacando justamente, predomina el color blanco con algunos vivos rojo y verde, el chorcito de color rojo con algunos vivos verdes también, y la media de color también rojo con vivos verdes. Muy llamativa la casaca que va a utilizar hoy Altos. Vamos a ver qué tal le va con esta camiseta de alternativa para la selección alteña. Ya llegaron también los integrantes de la hinchada organizada de Altos, cerca de 50, 60 alteños ya están aquí en la cancha. Esto pinta de que va a ser un lindo partido, Davicho. Sí, señor, ya se va prestando todo para lo que va a ser el debut de Villarrica, recordando que tuvo fecha libre en la jornada ayer, la jornada inaugural, donde Altos viene de ser goleado 5-1 ante el conjunto anfitrión, perdón, la selección del Amambay. Hay que ver, Darío, bueno, si los árbitros no optan por el cambio de camiseta, ya sea de Altos o de Villarrica, teniendo en cuenta que en Villarrica, es cierto, es albiceleste, pero también el color predominante es el color blanco, y es por eso que hay que ver si los árbitros deciden que ambos equipos mantengan esas indumentarias con las cuales han ingresado a la pista de juego. Sí, señor, anoche se dio puntapié inicial a este campeonato nacional. Amambay arrancó con el pie derecho, venciéndole a Altos por 5-1, ya lo mencionábamos en el arranque de la transmisión. Mientras tanto, a primera hora, Orqueta le ganó 13-1 a San Juan Bautista, partidos que corresponden al grupo B que se juega en Pedro Juan Caballero. Otros marcadores registrados anoche por el grupo A: Carmen del Paraná derrotó al combinado de Ayolas 2-1. Y de fondo, el local Capitán Vado le ganó a un complicado seleccionado de Encarnación por el marcador final de 2-1 también. En la Serie C, en la ciudad de Concepción, el local en el choque de fondo salió airoso al imponerse a Paranaense por el marcador final de 3-1. Mientras tanto, en el partido preliminar, Fernando de la Mora venció 3-1 a Vallemí. El que falló fue Bellavista, que jugó de local, pero enfrentó nada más y nada menos que a la selección de Presidente Franco. Terminó ganando la verde amarela por el marcador de 3-1. Y en el aperitivo, San Juan Nepomuceno doblegó a San Pedro en el choque con muchos goles. El que tuvo mayor cantidad de goles en esta primera jornada, estamos hablando del compromiso que San Juan Nepomuceno le ganó 5-4 a la selección de San Pedro. Los compromisos para hoy jueves en el grupo A, atención, segunda fecha: Encarnación frente a Villa Ángeles, Capitán Vado frente a Carmen del Paraná. Los partidos de este grupo B: Altos, que va a estar enfrentando a Villarrica, luego a Amambay con San Juan Bautista. Y por la Serie C, Paranaense va a enfrentar a Coronel Oviedo, y de fondo Concepción con Vallemí, viejos conocidos que se van a estar viendo la cara en ese compromiso. Y por la Serie D, para ir completando, Presidente Franco juega con Ñemby, debuta Ñemby hoy frente a Presidente Franco, y de fondo Bella Vista Norte va a enfrentar a San Pedro. Los compromisos por esta segunda fecha de estas finales que se juegan en el departamento de Amambay, ya están los protagonistas, está el quinteto de Altos. Con mucho gusto compartimos, mi querido Davicho. Sí, señor, ya está el quinteto inicial del conjunto alteño. Arranca Víctor Delgado en la portería, lo estamos viendo también a Jorge Escobar con la 19, aparece con la camiseta 14 Augusto Fernández, camiseta 2 para Carlos Alarcón, y aparece con la camiseta número 10 y portando el brazalete de capitán Marcos Aguilera, el quinteto del conjunto alteño. Muchas gracias. Por su parte, en el elenco de Villarrica, el arquero será Amado David Ramírez.
David Ramírez será el encargado de custodiar el arco de Villarrica con la camiseta 2 de Rubén Ramírez. Camiseta 10 para Juan José Jaquet. Aparece con la camiseta 7 Matías Ezequiel Aguirre. Y completando el quinteto inicial con la 6, Elías Antonio Cuevas, quinteto inicial de Villarrica. Esto va a arrancar, señoras y señores. Todo listo, todo a punto para que arranque el compromiso. Empieza a alentar el sexto jugador, hinchada organizada de la selección de Alto, que vino para apoyar en estas finales de Pedro Juan Caballero. Va ultimándose los detalles, cronómetro que se ultima allí. Volvemos a tener algunos inconvenientes. Toda la tarde estuvieron practicando con el cronómetro. Estuvimos viendo justamente nosotros mientras instalábamos los equipamientos. Nos consta de que estuvieron practicando, estuvieron preparando todo. Hay problemas con el cronómetro, pero ya dio la orden los árbitros. Tocó el conjunto de Villarrica, arrancó el compromiso. Ya juegan la selección alteña frente a Villarrica. Empezó el partido y lo vivís por Altos TV. La pelota que queda en poder del portero va sacando el villarriqueño a las manos del arquero Víctor Delgado, que va sacando por el sector izquierdo. Intentaba Augusto Tomás Fernández. La pelota va recuperando nuevamente el número 10 de Villarrica. Estamos hablando de Jaquet. Abre por el sector izquierdo. Intentaba Ramírez. La pelota se fue largo. Corresponde salida para el conjunto alteño. Con muchos juveniles arranca Altos este compromiso. Sí, señor. Dándole oportunidades a los juveniles. El conjunto alteño, que viste la camiseta completamente blanca. De igual manera también que Villarrica está poniendo toda la carne al asador. Quiere arrancar con el pie derecho este debut en estas finales de Amambay 2021. Bueno, y no funciona definitivamente el cartel electrónico, por lo que vamos a tener que basarnos, por lo menos como referencia, en el cronómetro de Altos TV. Aquí intentaba Marcos Aguilera, no tuvo compañía, terminó sacando el defensor. Y no sé si ya llegaron en común acuerdo los árbitros también con el asistente de mesa para que se controle en la mesa puntualmente el cronómetro, o si no se dieron cuenta de que el tablero no está corriendo. Espero que sí. Aquí está Escobar, tenía el primero, el remate desviado y afuera. Cerquita lo tenía Marcos Aguilera, buscó su gol Jorge, el único que había marcado anoche, justamente el único tanto de Altos en esta Nacionales. Lo hizo Escobar cuando se viene de vuelta Augusto, de vuelta Fernández, quiso su gol. Cerca estaba Aguilera, el capitán. Cada uno al parecer quiere su gol y está acechando Altos, no puede salir Villarrica. Está presionando bien el conjunto alteño, pero en dos oportunidades estaba completamente destapado Aguilera. Tanto Escobar como Fernández quisieron marcar su tanto. Es por eso que recriminaba fuertemente al capitán de Altos. Un minuto y medio de juego en el cronómetro oficial de Altos TV. Este no es el cronómetro oficial de juego, eso lo están teniendo allí en la mesa de control, porque reitero, el tablero electrónico no está funcionando. Va sacando el portero de Villarrica. Estamos hablando de Ramírez. Solitariamente Ramírez mete el pase profundo. Aguanta Jaquet. Toca por el medio. Busca el remate. Robó bien Aguilera. Y se escapa Augusto. Está Augusto. Dejó para Aguilera. Muy largo el pase. El pase de Aguilera. Terminó yéndose muy fuerte. Y arrancó el compromiso. Aquí están empatando el marcador de Quirios. Orqueta está indicando Alto 0, Villarrica 0, Davicho. Sí, señor, me gusta esa presión que está ejerciendo Escobar en el conjunto de Altos. Bastante movedizo el número 19 que está teniendo el conjunto de Altos. Bastante inquietante para la defensa de Villarrica. Cristian Coronel y Federico Jiménez están dirigiendo el compromiso. Los árbitros principales encargados de manejar este partido. Cristian Coronel y Federico Jiménez. En la mesa está Gualberto Benítez y Ariel Rotela, los encargados de este primer compromiso. Sale Villarrica, desde el fondo aparece Cuevas, Elías Antonio Cuevas, va saliendo para el conjunto villarriqueño. Atención a la jugada, intenta Villarrica, se cayó, no pasó nada. Va a corresponder salida para el conjunto alteño. Empieza a mostrarse también Villarrica en ataque. Sí, señor, se mostró bastante encarador, muy peligroso por esa zona. Elías Antonio Cuevas terminó inclinándose por izquierda. Terminó pasando el balón, pero terminó chocando ahí con Alarcón, que se terminó lanzando para defender. No existió la infracción
fue lo que terminó indicando el árbitro del compromiso. Nuestro saludo para toda la gente que nos observa allí en Comercial y Bodega La Taberna. Te espera frente al comité del PLR en la ciudad de Altos con todas las bebidas bien frías. Comercial y Bodega La Taberna. Avanza Escobar, la pelota para Aguilera. Intenta recuperar, toca atrás para Augusto. Otra vez Augusto que busca el arco. Ramírez arroja el arquero. Ramírez, amado David Ramírez, la manda a un costado. Atento Ramírez, encontró esa pelota Tomás Fernández. Remató de puntín, posición frontal al arco. Excelente la reacción del arquero. Ahí está Escobar, busca el remate de zurda. Marca Jaquet, será saque de costado para el conjunto de Altos nuevamente. Estamos con Quirios Orqueta, la marca de los campeones. Quirios está en todo el país y en todo el mundo. Quirios Orqueta presenta el marcador del encuentro 0-0 hasta ahora. Se va escapando Jaquet, buscaba por esa zona, se metía Ramírez en su intento, terminó afuera. Derlis Ramírez intentaba meterse. La pelota corresponde nuevamente para Alto, lo cumple Fernández jugando para Alarcón. Alarcón tiene, Delgado domina, levanta la cabeza, busca el pase para Marcos Aguilera. Se enoja Aguilera con el arquero, muy largo el pase, habrá salida para el elenco de Villarrica. Estamos con el respaldo de Apollo Gin para ponerte en forma. Teléfono 0986-907-448 para cualquier consulta. Sale Villarrica desde el fondo. Pelota metida para Jaquet. Atención a la jugada. Marca Escobar. Hasta ahora, buen partido de Escobar anoche. Y también se está mostrando de la mejor manera en este compromiso. Está demostrando mucha seguridad, mucha confianza Jorge Escobar en el conjunto de Altos. Ayer fue el único goleador que tuvo Altos en la jornada ante Mambay y ahora está demostrando mucha solidez en la marca y también muy buena presión en el conjunto de Altos. Pelota arriba, buscaba Marcos Aguilera, el capitán rojiverde. Sacó el defensor de Villarrica, corresponderá pelota para el conjunto de Altos. Agradecimiento para Comercial 8 de diciembre a la familia Cubilla Acosta. Muchas gracias por el respaldo. Viene el cabezazo. Aguilera llegó a cabecear solito ante la salida de Ramírez. El balón pasó encima del travesaño. Terminó molestándose con su compañero, el arquero Ramírez. Estamos hablando de su otro compañero, también de apellido Ramírez, pero en este caso de Erlis. Es por eso que terminaba reclamándole, porque ya salía para descolgar el portero. Ahí con la viveza terminó cabeceando Marcos Aguilera. Para cenar esta noche, para cenar esta noche, Time Pizza te espera en la ciudad de Altos, a metros de la estación de servicio. Taín Pizzas tiene un teléfono para delivery, 0994-109-865, Taín Pizzas. Sale Jorge Escobar, tocando atrás para Carlos Alarcón. Domina y juega para Víctor Delgado. Miro el arco, Víctor mete el pase profundo para Aguilera, la baja bien Aguilera. Se conecta con Augusto Fernández, otra vez recupera Jorge Escobar. La pelota para quién, para Alarcón. Está Alarcón en la banca descansando el Peque Zamudio. También está Pedro Duarte. Las cartas que tiene a disposición el técnico Carlos Escobar, que hoy ya está en la banca. Sí, señor, ya está Escobar. Recordando también que Altos en la jornada ayer estuvo jugando prácticamente sin cuerpo técnico por aquellos inconvenientes donde habían sido expulsados en la última fecha de las eliminatorias. Llegamos a los 6 minutos con 40 de juego, 6 minutos con 40, 0-0 el marcador de Quirios Orqueta. Orange Tragos, el mejor servicio para tus eventos. Ahora también cuenta con mozos y parrilleros. Orange Tragos, teléfono 0981-942-787. En Copetrol Altos, ya estamos atendiendo las 24 horas en la playa y también en la tienda Supermarket. Vení a la ciudad de Altos, pasá a conocer Copetrol Supermarket. Sale Villarrica desde el fondo, el arquero Ramírez tiene la pelota. Mira el horizonte, se le terminaron los segundos, habrá reposición para el conjunto alteño. Alquileres AIA tiene todo para tu evento social. Teléfono 0983-861-709. Saludos para la familia Agüero Arzamendia en plena sintonía de nuestro trabajo. De Ingeniería apoya la selección rojiverde. De Ingeniería, gracias al ingeniero Diego Díaz. Esta roja que ya está en la cancha, remate al arco, qué cerquita. ¡Qué cerca pasó ese remate de Rojas! ¡Qué bien giró Rojas! En esta oportunidad terminó girando de buena forma ante la marca de Ramírez. Terminó rematando en un ángulo muy cerrado. Pasó muy cerca de la portería que defiende justamente el arquero Derlis Ramírez. Avanza ahora Villarrica. Intenta sorprender por el medio el remate que saca a medias Pedro Duarte y que ya está en la cancha. Recupera Carlos Alarcón, jugando para Fernández, toca para Pedro Duarte, domina Duarte. ¿Quién se fue? Marcos Aguilera, ¿no? Es uno de los que salió y el otro es Jorge Escobar,
y Marcos Aguilera fueron a descansar. Ingresaron Héctor Rojas y Pedro Duarte. Correcto, Oxigena también tratando de organizar un poco más también del ataque el conjunto alteño para darle un poco más de salida, parece el ingreso de Duarte, y para darle un poco más de peso ahí arriba, un poco más de rapidez, aparece Rojitas. Busca salir Villarrica, atención a la jugada, se va escapando Cuevas, roba, viene el arcón y puede estar el primero, se escapa el arcón, terminó cayéndose, le puso el cuerpo Cuevas y se va escapando ahora. Contragolpea Villarrica solo. Cuevas metió por el medio. Atención que puede venir el remate. Dejó por derecha. Salió el arquero. El remate termina levantado y afuera. Mira, tuvo Jacker. Quiso hacerla de lujo. Salió para llegar. Quiso hacerle el sombrerito a Víctor Delgado, que reaccionó rápidamente. Me parece que si buscaba el remate con potencia por abajo, había mejor expectativa para Villarrica. Fabio César Fernández ya está en la cancha en Villarrica, camiseta 5. Fabio César Fernández. Delgado sale, busca con la pierna zurda el remate, saca el villarriqueño, será córner para el conjunto de Altos. Para almorzar en la ciudad de Altos, la mejor opción es La Bodeguita. La Bodeguita Bar, teléfono 0971-315-383. La bajó bien Rojas, va luchando Héctor, le queda Ademir, lucha Ademir, está Pedro para el remate. Duarte y el remate afuera. 3, 4, 5 ocasiones que está desaprovechando Altos. Y le falta puntería al conjunto alteño. Acá Duarte encontró esa pelota en la cabecera de la bomba. Remató fuerte de primera. No pasó lejos. Villarrica, que está jugando bastante incómodo cada vez que Altos presiona. Comercial Cabo, alimentos balanceados para animales mayores y menores. A metros de la iglesia de Altos te espera Comercial Cabo sobre la ruta Loma Grande. Va saliendo Fernández, tocando para Demir Velázquez. Domina Velázquez, mete el medio. Aguanta bien Rojas, el encima de la marca. Ya le quitaron la pelota, pero recupera Fernández nuevamente para el conjunto rojiverde. Tocando para Rojas, busca el centro. Marca Aguirre, será córner otra vez para el conjunto alteño. En Bodega JJ están en sintonía. Sí, señor, mucha gente tomando la cervecita bien fría y observando en pantalla gigante en Bodega JJ frente a la plazoleta de Altos. Herrería Coco de Potí, pionero en la fabricación de la mica y reparaciones en general. Teléfono 0981-906-921. Saludos al amigo Gustavo Oesterreis y a toda la familia de Herrería Coco de Potí. Dar sin disco, la número uno de Altos, apoyando la transmisión. La discoteca móvil número uno de Altos, contratos al 0985-253034 con Hugo Agüero DJ. Hay córner para Altos, que ya se merece el primero. Balón arriba, sale el arquero Ramírez, sacó con los puños. Sale ahora Delgado, no se complica. Termina sacando afuera. También está avisando con los contragolpes el conjunto villarriqueño. Y Altos que se está engolosinando con el ataque. Todos fueron a buscar ese lateral. Salió el arquero a sacar el balón con los puños. Ya se perfilaba para la contra Julio Zamudio en Villarrica. Estuvo atento el arquero Víctor Delgado, salió a quedar como último hombre y terminó rechazando el esférico. Avanza nuevamente Altos, saca con golpe de cabeza Cuevas, será córner otra vez para Altos. Domar Electrodomésticos, equipa tu hogar con los mejores muebles y electrodomésticos, créditos a sola firma en Domar Electrodomésticos en la ciudad de Altos. Ademir Velázquez con el servicio, juega para Héctor Rojas, intenta aguantar, viene la presión del villarriqueño, insiste también Velázquez desde el piso, quita el hombre de Villarrica que viste la camiseta 2, estamos hablando de Derby y Rubén Ramírez, lo derribaron, hubo falta de infracción, habrá salida para Villarrica. Estamos también con Ferremas, ferretería y mucho más, en la esquina misma de la iglesia de Altos te espera Ferremas. Medi Altos, clínica privada con todas las especialidades en la ciudad de Altos. Medi Altos, a metros de la iglesia, sobre la avenida Luis Alberto del Paraná. Ahí te espera Medi Altos. ¿Qué pasó en esa última jugada? Advertencia del árbitro para el hombre de Villarrica y lateral. Lateral para la albiceleste. Aguirre se prepara. Va a lanzar Aguirre, juega atrás. La pelota para Ramírez. Ahí está Derry Rubén Ramírez. La conexión por derecha. Zamudio que no podía. Falta del jugador de Altos, Ademir Velázquez, se gana la amarilla. Sí, señor, y es la segunda falta personal que termina cometiendo Velázquez. Es por eso que le terminan exhibiendo la tarjeta amarilla, porque también se perfilaba para la contra Villarrica. Está nervioso, está un poquito acelerado Velázquez en el conjunto de Altos. Nos acompaña C2 Sport, la tienda de ropas deportivas en la ciudad de Altos. Las mejores marcas al mejor precio en C2 Sport. Federico Chávez y Bernardino Caballero en el barrio María Auxiliadora. También cuenta con el sello de Temple Sport. Las indumentarias deportivas para todos los clubes de la zona con precios especiales únicamente en C2 Sport. La pelota enviada por Ademir Velázquez. Juega para Augusto Fernández. Velázquez toca. Llegamos a los 13 minutos. 13 minutos la primera etapa. El marcador de Quirios Orqueta está indicando 0 para Altos, 0 para Villarrica.
Ahí está Pedro Duarte. Domina la pelota. Va saliendo con Ademir. Velázquez y la jugada para Roca. Puede ser. Mete el centro. Salva el arquero. Termina sacando el arquero Ramírez. Jugada de gol para Alto que sigue insistiendo. Duarte con la pelota al centro. Le pegó la mano y es penal. Penal para Altos. Sobre 13 minutos y medio. Sí, señor. Estaba en la bomba. Estaba cerca también el árbitro. El balón que termina impactando en el brazo de Fernández. Estamos hablando de fallo. Fernández tenía destino de portería. No dudó en pitar el árbitro. Penal corresponde al conjunto alteño. En la jugada anterior había sacado de milagros el arquero. Terminó ahora en este tiro penal para Altos. Le pega Duarte. Atención, posibilidad para Altos. Atención, departamento de Cordillera. El representante del tercer departamento está a punto de su primer gol de remate al arco. Golazo, golazo, golazo. Gol cordillerano. Gol alteño. Pedro Duarte con potencia para abrir el marcador de Quirios Orqueta. Ahora ya indica Altos 1, Villarrica 0. Apareció Duarte. Se viene el empate, remate fuerte al arco, gol. Gol de Villarrica. Qué poco le duró la alegría al conjunto alteño. Sobre los 14 minutos, Zamudio el autor del tanto. Julio Gabriel Zamudio empareja nuevamente las cosas. Se vuelve a mover el marcador de Quirios Orqueta. Altos 1, Villarrica 1. Y todavía no terminaban los salteños de festejar el tanto de penal de Duarte. Ni siquiera tuvimos tiempo de comentar. Apareció la jugada rápida. Recibió Zamudio para Villarrica. Giró muy bien, pivoteó. Es muy alto, es fuerte. Remató, se le metió a la portería de Delgado. Tiro libre para Altos. Segunda sumativa también del conjunto de Villarrica. Dos faltas tiene Villarrica. También dos faltas tiene el elenco de Altos. 1-1 el compromiso. Ahora sí, empezó a moverse cada una de las maquinarias, empezaron a abrirse las emociones. El conjunto rojiverde llegó al tanto apertura, lo empató rápidamente Villarrica, quedó festejando Altos, aprovechó bien Villarrica. Y de una desatención apareció el tanto del empate del conjunto villarriqueño entre Alarcón y entre Augusto Fernández. Lo dejaron desprotegido por esa zona a Zamudio y es de que dijo muchas gracias y terminó girando y mandando al fondo esa pelota. Sale Villarrica desde el fondo, Cuevas toca para el autor del gol, Zamudio que se va escapando, es bueno el número 11 de Villarrica, ya le cerraron el camino, va saliendo Pedro Duarte, deja atrás para el portero Delgado, andate le dice a Zamudio que acaba de ingresar a la cancha, sale el arquero, Ramírez quita con golpe de cabeza. Extremó recursos Ramírez, hasta ahora muy buena actuación en el conjunto villarriqueño. Acá extremó recursos, salió y sacó de cabeza cuando se perfilaba Peque Zamudio para acomodarse con el esférico. El concejal departamental de Cordillera, don Luis Emilio Saldívar, apoya a la selección cordillerana, único representante del tercer departamento. Fuerza Altos, es un deseo de don Luis Emilio Saldívar. Sale el elenco de Villarrica, pelota por el sector izquierdo. Intenta la marca Carlos Alarcón, será lateral, saque de costado para el conjunto alteño. Agradecemos también a las Hortensias Padel en la ciudad de Altos, alquiler de cancha y clases personalizadas de pádel. Cualquier consulta al 0984-910-486. Nos acompaña Comercial y Bodega La Taberna. Sí, señor, te espera frente al Comité PLRA de Altos con la cerveza bien fría, todas las marcas en Comercial y Bodega La Taberna. Un abrazo grande para toda la gente de San Juan Bautista Misiones. Tomando la señal TV Canal 7. Estamos en directo también para toda la zona de Misiones a través de Canal 7 Misiones. Igualmente para la página de la Federación Paraguaya de Fútbol El Salón. Trabajo conjunto de Altos TV originando la señal para las páginas que estaba mencionando. La página de la Federación Paraguaya y también el Canal 7 en San Juan Bautista Misiones. Agradecimiento para toda la gente de San Juan que está respaldando la transmisión también con Petrol San Juan, Total Comercial, Grido Helados, JL Comercial, Cooper San Juba, también NG Estaciones de Servicio. Avanza Villarrica, se metía Cueva, falta, infracción de Zamudio, la tercera de Altos. Sí señor, apareció Peque Zamudio lanzándose desde atrás de una forma peligrosa. Sí señor, apareció la tarjeta amarilla para el Peque Zamudio cuando se metía peligrosamente Cuevas en Villarrica, que preparaba la contra, cortó la jugada Zamudio, se ganó la tarjeta amarilla.
con mucho calor. Se juega el compromiso. Tanto en la cancha como también en las gradas se siente el calor, mucho más con la presencia de los aficionados que llegaron desde el tercer departamento para apoyar a su selección. Hay tiro libre para Villarrica. Cueva con el servicio, dejó para Zamudio. El remate de Julio Zamudio se pierde afuera. Va a ser salida para Altos. Va saliendo el elenco rojiverde que hoy juega con la camiseta de alternativa. Volvió a la cancha Marcos Aguilera. Pelota para Héctor Rojas. Entrega mal. Termina recuperando Marcos Aguilera. Domina la pelota. Pone la calma y juega para Alarcón. Busca el pase al medio. Saca como puede Zamudio. Aparecía cortando allí Julio Gabriel Zamudio. Será lateral para el conjunto alteño. Moviendo constantemente su banca la selección villarriqueña. Este es Alarcón, juega atrás para el portero Delgado. La tiene Víctor Delgado, levanta la vista, tiene buena zurda, pegó directo al arco, cerca del travesaño, llegó a tocar el arquero, será córner para Altos. Mucha potencia y muy buenas direcciones en ese zapatazo que sacó Víctor Delgado. Apareció nomás el manotazo por parte de Ramírez, porque ese balón tenía destino de portería. Arriba el envío para Marcos Aguilera, muy arriba, que no alcanza, se enoja el número 10 y capitán de Altos. Será saque lateral para el elenco villarriqueño. 1-1 está el marcador de Quirios Sport. Perdón, desde Orqueta también acompañándonos. Quirios Orqueta, la marca de los campeones, vistiendo siempre a los mejores equipos. Quirios, también presente en Orqueta, recordando el marcador 1-1. El comentario que presenta Altos TV, lo que ha sido hasta ahora este compromiso igualado 1-1. Y es Altos el que arrimaba, el que generaba desde que arrancó el compromiso. Villarrica que terminó cuidándose en la última línea, aguantando hasta donde pudo, inclusive insinuando tímidamente. Altos llegó al tanto a través de ese tiro penal, pero rápidamente, en la más clara que tuvo Villarrica, apareció Zamudio para marcar el tanto del empate. Terminó sacando en esa zona Aguirre. ¿Qué pasó? El árbitro marcó infracción, falta en ataque, corta la jugada, habrá salida para el conjunto alteño. Agarrón por parte de Zamudio, terminó tomándolo a Pedro Duarte, estaba muy atento el árbitro, terminó pitando esa infracción en ataque del conjunto de Villarrica. Altos que sigue teniendo la pelota, pero tampoco está llegando con mucha peligrosidad como en los primeros minutos. Va saliendo Pedro Duarte para el conjunto alteño. Está Duarte, Zamacó, buscó el remate, saca media, Ramírez intenta recuperar otra vez Villarrica, muy largo el pase. Ya se fue la pelota, corresponderá salida para el conjunto de Altos. El cronómetro está paralizado, por eso decía de que no está funcionando. Nos basamos en el cronómetro de Altos TV, que no para cada vez que la pelota va afuera, pero por lo menos de referencia. Va saliendo Víctor Delgado. En el cronómetro de Altos TV ya tiene 21:10. Generalmente se juega hasta 30, 33. Con el cronómetro de Altos TV, vamos a ver. Hasta ahora al menos no hay muchas paralizaciones. Avanza Alarcón, busca el remate. Pegó en la pierna de Aguirre. Recupera Carlos Alarcón para el elenco alteño. Corta nuevamente Jacker. Pelota que queda en poder de Víctor Delgado. Abandona su arco para meter el bombazo de zurda, desviado y afuera. Buena fórmula que está probando Altos, los remates de media distancia. Sí señor, porque le está dando mucho terreno Villarrica a Altos cuando sale el conjunto cordillerando. Es por eso que Delgado tiene toda esa libertad de buscar el remate. Bueno, envío un saludo muy especial para Marcelino Silva en España. Está en sintonía del trabajo de Altos TV. Saludo para ti, Marcelino Silva, y toda la familia. Un abrazo para ti. Va saliendo nuevamente el elenco de Villarrica. Remate de Cuevas. La pelota cerca del caño derecho. Va a corresponder salida para el elenco de la selección alteña. Hoy tenemos camisetas para regalar, sí señor. Tienen que buscar la publicación de Altos TV. Hoy a la tarde se hizo la publicación, entre la mañana y la tarde. Si quieren ganarse la camiseta de Amambay, compartan la publicación de la camiseta de Amambay que se hizo hoy durante la jornada. Dejan en el comentario sus datos y participan de la camiseta de Amambay. Si quieren ganarse la camiseta original, la roja y verde, la auténtica de Altos, busquen la publicación de esta jornada. En esa publicación deben dejar su comentario con tres últimos números de cédula y deben compartir esa publicación para llegar a más personas. Esa es la temática. No dejen su comentario o sus datos durante la transmisión. Tienen que buscar, tienen que ingresar en la página de Altos TV
buscar la publicación de la camiseta de Amambay o la publicación de la camiseta de Altos. Cualquiera de los dos deben compartir, dejar sus tres últimos números de cédula y de esa manera podrán ganarse la camiseta de Amambay o la de Altos. Señoras y señores, pidieron tiempo en la banca de Altos. Aprovecho rápidamente para ir saludando a toda la gente de Bodega La Taberna, Comercial y Bodega La Taberna, frente al Comité PLRA de la ciudad de Altos. Te espera con la bebida bien fría en pantalla gigante, observando toda la gente en Comercial y Bodega La Taberna. Saludos para ustedes. También nos acompaña siempre Alquileres IA, por supuesto, con todo lo que necesita para alquiler de eventos, para sus eventos sociales. Todo lo que necesita lo tiene Alquileres IA. Teléfono 0983-861-709. Igualmente, estamos también agradeciendo enseguidita junto a la voz de Carlos Moray. Tenemos que agradecer a Multimarcas de Oscar Acosta, Depósito de Materiales de Construcción, Dos Hermanos, Panadería Santa Lucía, Juan Ángel Repuestos, Depósito de Materiales, La Familia, Farmacia San Blas, Ferretería Carlitos, Francisco Martínez, Concejal Municipal de Altos. Igualmente a Alto Sabor, a Repuestos Eri, al Concejal Municipal Magíster Carlos Pensi, Bodega Dublín, SF Construcciones, Bodega Cañiza, el señor Florencio Arzamendia, clases de Zumba con la profe Emi Díaz, Pizzería La Alteña, Comedor Dos Hermanas, Bodega Don Totí, Café Cayo, el sabor que marca la diferencia. También los agradecimientos para Taller Oscar Segovia. Ya se reanuda el juego, señores. Seguimos agradeciendo a Multitiendas Arias, a Heladería Mandau, el señor Rumildo Jiménez, Alcides Coafer. También los agradecimientos para Global Comunicaciones, Agencia San Bernardino. También para Aarón Jean, sí señor, para ponerse en forma con Aarón Jean. Depósito de Materiales de Construcción, Alfredito, Nato Te Construye, el distribuidor Marcos Ojeda, La Cumbre Comercial en Altos y en San Bernardino, Dionisio Amarilla y Carolina Genes, Senadores 2023, Las Hortensias Padel en la ciudad de Altos, Aníbal Farra, la gran noche aniversario del grupo musical La Selección. También a LB Sport Importaciones, a Cooperativa Bacaraí Limitada, Agencia Altos, igualmente al supermercado Santa María. Muchas gracias por el respaldo. 1-1 el marcador, señores. Según el cronómetro, 25:30 en el cronómetro de Altos TV. Sale Villarrica, que solo está Ramírez, puede estar el segundo. Marca bien Aguilera y se va escapando. Va a buscar compañía, ganó la última línea y termina fabricando el lateral. No tenía apoyo, es por eso que se escapó solo Marcos Aguilera. Sí, señor, aguantó hasta donde pudo buscando ese tiro lateral y es lo que terminó consiguiendo Aguilera porque no tenía compañía y ya lo estaban apretando entre dos jugadores del conjunto de Villarrica. Marcó Alarcón, la pelota le queda a Villarrica. Se fue afuera, corresponderá al servicio lateral para el conjunto de Villarrica. Abrazo para Pachi Galeano, está observando el trabajo de Altos TV en España. Saludo muy especial para ella y para toda la colectividad alteña que está en España. Un abrazo grande. ¿Cuántos alteños, cuántas alteñas tenemos en esa zona de Europa, en España específicamente? Reitero entonces el saludo para Pachi Galeano y para todos los amigos y amigas de la ciudad de Altos que se encuentran en España. Desde ahí observando el trabajo de Altos TV, alentando a la selección rojiverde. Víctor Delgado va sacando. Ya le queda pocos minutos a esta primera etapa. 1-1 el marcador. Gran dominador del encuentro en la primera parte fue Altos. No pudo conseguir los goles, lo hizo de penal. Y ahora contragolpea Villarrica. Cuidado con Jaquet, está Jaquet, salió el arquero. Y no puede definir el número 7, Aguirre. Matías Aguirre tenía el segundo, no pudo mandarla adentro. No alcanzó esa pelota, muy adelantado, la envió por parte del compañero, peligrosamente terminó regalando esa pelota a Carlos Alarcón. La apretaron entre dos, le robaron la pelota, de ahí llegó peligrosamente el conjunto de Villarrica. No estamos viendo el juego en conjunto que caracterizó a la selección de Altos en la etapa eliminatoria. Parece muy solitario cada uno de los hombres, no vemos el juego en conjunto. Vamos a ver si en la segunda etapa esto lo puede corregir el técnico Carlos Escobar, que está dirigiendo al elenco rojiverde. Por compromisos laborales, Juan Torales no pudo viajar a Pedro Juan Caballero y se quedó solo Carlos Escobar. Va saliendo Augusto Fernández, tocando para Carlos Alarcón. La pelota para Víctor Delgado. Va transitando Delgado. Se conecta ahora con Jorge Escobar, que volvió a la cancha. Este es Jorge Escobar, autor del único gol anoche ante Amambay.
Pierde la pelota Alarcón, le quitaron la pelota y también se equivoca Villarrica en la salida. Sí señor, también se apura, eso está causando el error del conjunto de Villarrica. Déjame saludar a una de las facciones del sexto jugador. Por ahí están Chino, están Cardín, están Hugo y Diego también, los de arriba, San Blas, en plena sintonía de Altos TV. Sale nuevamente el conjunto de Altos, otra equivocación más, intentando la salida rápida, Altos y equivocándose constantemente. Sale otra vez Aguirre, Matías Aguirre, pisa la pelota, juega atrás para Ramírez. Se repliega Altos, va a finalizar la primera etapa. Aguirre toca atrás, este es Cuevas, se va escapando Cuevas. Intenta la marca Alarcón, pelota afuera, sale Alarcón, vuelve Duarte. El que ahora presiona es la selección de Villarrica. Sí señor, Alto se defiende un poquito ahora, ya también el cansancio se está notando en estos minutos finales. Es por esto que Altos termina soltando un poquito este acelerador y el que sale ahora a proponer es el cuadro de Villarrica. Bueno, creo que la cuarta, ¿no? Sí, la cuarta falta. ¿Ya está funcionando el tablero o no? Sí señor, cuarta falta de Villarrica y todavía le quedan algunos minutos a esta primera parte. Bueno, va saliendo otra vez Altos, Fernández con la pelota, quedó como último hombre, juega atrás para el portero, saca Delgado, no alcanza Zamudio, la pelota en las manos del arquero Ramírez, que ya va sacando rápidamente, juega para el otro Ramírez, Rubén Ramírez, se va escapando, la bajó Ramírez, marca bien allí el Peque, se molesta con Fernández que termina sacando la pelota afuera, el lateral para el elenco de Villarrica. Sale nuevamente el conjunto albiceleste. Saludos para Mónica, está viendo la señal de Altos TV. Algún inconveniente que está reportando Mónica, no es tan nítida la señal cuando se viene Villarrica. Aparecía nuevamente por allí el recién ingresado, camiseta 8, Galeano. José David Galeano. Ya está en el elenco de Villarrica. Sale el conjunto alteño por intermedio de Peque Zamudio, juega para Pedro Duarte. Andate, andate, le dice el compañero. Duarte domina, abre por derecha para Fernández. Aguanta el Peque, busca compañía. Por el sector izquierdo está Pedro Duarte. Va intentando Pedro, lo persigue Ramírez en la marca. Se amanca, busca el remate, termina entregando. Ya viene la marca de Fernández, recupera Fernández. Tocó para Zamudio, golpe de taco. Y el arquero con una de las manos termina sacando, recupera Escobar. Busca el remate, salvó el arquero. Insiste Escobar, qué desorden. Qué desorden, el Peque Zamudio estaba solo por el medio. Jorge Escobar buscó su gol, terminó entregándosela al arquero. Primeramente estaba ese remate, terminó tapando el arquero. Luego en el rebote apareció Escobar, quiso su gol cuando estaba mejor posicionado por izquierda Blas Zamudio. Mucha individualidad, mucho egoísmo en el conjunto de Altos. Y luego ya en la tercera oportunidad le pegó con una masita con la hoja de diario Jorge Escobar a esa pelota. Muy buena la actuación del arquero Ramírez en Villarrica. Terminó callando lo que pudo haber sido el segundo de la selección de Altos. Sí, señor. Adolorido el arquero de Villarrica. Estaba adolorido el arquero de Villarrica. Ya lo están asistiendo. Ya volvió a recuperarse. Aprovecho nuevamente para enviar el saludo para Emiliano Sosa, para Menchi Agüero, para toda la comitiva de Altos, alentando a la Roja y Verde desde Estados Unidos. Saludos Emiliano, Menchi y toda la familia. Pelota que queda en poder de Víctor Delgado. Va sacando para Augusto Fernández. Cerca lo tiene Jorge Escobar. Levanta la vista Augusto. Vamos a ver, se apoya en Peque. Este es Pedro Duarte, se le fue la pelota. Se había adelantado Duarte. Terminó la pelota afuera. Y esto está a punto de terminar en su primera mitad. 1-1 el marcador de Quirios Orqueta. 1 para Altos, 1 para Villarrica. Aguanta por esa zona Zamudio, toca para Aguirre, busca el remate afuera. Sin hacer mucho, Villarrica está igualando 1-1 con Altos, que es el que propone desde el inicio. Hasta ahora al menos Altos el que buscó siempre el resultado. Y está haciendo el gasto del partido la selección de Altos, pero tampoco está pudiendo efectivizar esas oportunidades que está generando el conjunto cordillerano. Hay que ver si esto no le pasa factura en los minutos que le queda esta primera parte, porque no hay ese juego colectivo, no
no hay ese compañerismo hasta ahora que terminó caracterizando a Altos en las eliminatorias pasadas. El tradicional saludo para toda mi familia que se quedó en Altos, para todos los familiares, para Mirta Yenilda, mi querida esposa, igualmente para mi hija mayor, Estrella Macarena, para Darío Iván y para José Ignacio, que son fanáticos del fútbol de salón, están siguiendo la señal de Altos TV. Para todos ustedes, un saludo muy especial aquí desde Pedro Juan. Sale el arquero Ramírez, juega por derecha para Zamudio, aguanta Zamudio, lo persigue Pedro Duarte en la marca, ya le quitó la pelota limpiamente. La pelota ahora para Ademir, habilitación para Aguilera, sale el arquero, termina sacando con la pierna, no muy bueno que digamos con la pierna el arquero de Villarrica. No señor, tiene buenos reflejos, es rápido con los brazos, pero cuando lo presiona por abajo es donde se complica el arquero del conjunto de Villarrica. Cuando ya no hay tiempo, finaliza la primera etapa, Darío. Final, señores, de la primera etapa en este compromiso. El primer partido de esta fecha número 2 del Grupo B, aquí en el Estadio Municipal, licenciado Roberto Ramón Acevedo Quevedo, campeones de Amambay. El marcador de Quirios Orqueta, al término de la primera etapa, está indicando Altos 1, Villarrica 1. Altos TV, la página oficial del salonismo paraguayo. Bien, señores, el reclamo de los integrantes de la barra para el plantel de Altos, porque eran los que estaban alentando en busca de conseguir un resultado más auspicioso en este primer tiempo, pero termina con un empate 1-1, reitero, sin hacer mucho esfuerzo. Villarrica le está igualando a Altos, que fue el equipo que buscó desde el inicio de la primera etapa un mejor resultado, inclusive se merecía, pero evidentemente que los goles no se merecen, hay que hacerlos. Es por ello de que consiguió a través de un remate de tiro penal por intermedio de Pedro Duarte sobre los 13 minutos con 30 de la primera etapa, y inmediatamente el elenco de Villarrica aprovechó la desatención de Alto, que quedó festejando ese tanto, y a los 14, 30 segundos después, ya termina marcando el 1-1, los únicos tantos de la primera etapa, con lo cual el marcador de Quirios Orqueta está indicando 1-1. Aprovecho el momento para saludar al amigo Wilfrido. Sí, señor, en Ciudad del Este está un alteño de corazón, Wilfrido Morales, en sintonía de Altos TV. Un abrazo para ti, Indio, y para toda la familia, un abrazo. Sí, alentando desde Ciudad del Este, Wilfrido Indio Morales. Ya se suma enseguidita Carlos Moray para ir agradeciendo a todas las empresas que están respaldando la transmisión. Sí, señor. Déjame saludar también a la pequeña Génesis. Sí, que mañana va a estar recibiendo el bautismo. Sí, señor. Y la madrina Chocha, la madrina ya muy bella, preparándose para ese acontecimiento familiar tan importante. Estamos hablando de la madrina Estrella Macarena. Así es que para Génesis, que seguramente estará ahí escuchando, viendo el partido también, un saludo muy especial para el papá Tobías, para la mamá también, Steffi, y para toda la familia. Lamentablemente no vamos a poder ser parte de ese acontecimiento familiar, pero desde la distancia les estamos acompañando. Bueno, tengo todavía acá en la mesa de trabajo algunos saluditos que tengo que ir cumpliendo, principalmente a los amigos que están en el exterior, que están vibrando, que están siguiendo de cerca la transmisión, para el amigo Rodrigo Pantera Ramírez, siempre ha sido seguidor de Altos TV en Andorra, sintonizando este partido. Saludo para Pantera Ramírez. Tengo por acá otro saludito más, por supuesto, para toda la colectividad alteña en Estados Unidos. ¿Cuántos alteños tenemos en Estados Unidos? Para el amigo Coqui, Jorge Leoncio, Coqui Agüero, saludos, Jorge, para ti, para toda la muchachada, para Coqui Agüero, para Oki, para Pajete, para toda la colectividad alteña presente en Estados Unidos, un abrazo grande, alentando desde la distancia a la selección rojiverde. Bueno, ya viene preparado para agradecer a cada una de las empresas que acompañan esta transmisión el señor Carlos Moray. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Darío? Bueno, un saludo grande para vos y para toda la audiencia. Bueno, vamos a agradecer a las casas comerciales que apoyan esta gran cobertura de Altos TV. Por supuesto, también Canal 7 TV y también la página oficial de la Federación Paraguaya Fútbol Salón. Ferretería Carlitos, todo para el amigo plomero, electricista y constructor. Celular 0981-583233. Si quieres renovar, ampliar o perfeccionar tu casa, SF Construcciones es la solución. Contáctenos al celular 0982-624940. Repuestos Eri,
Venta y repuesto para todas las marcas, accesorios para motos, para auto y todo lo que de tu vehículo necesite. Te esperamos en la ciudad de Altos, Repuestos Eris. El señor Florencio Amarilla saluda a todo el pueblo salonista. Taller Oscar, especialista en desmalezadoras, moto y tractorcito. Taller Oscar en San Bernardino. Multitienda Arias, artículos para bebé, juguetería, carritos. Multitiendas Arias en la ciudad de Altos es el mejor. Gracias también a la heladería Amandao. Venía a disfrutar de los diferentes sabores, tanto en vasitos como en cucuruchos, para apagar el calor y, por supuesto, sofocar este intenso calor. Heladería Amandao en la ciudad de Altos. Depósito Alfredito, arena, cal, ladrillo, cemento y todo lo que el amigo constructor necesite. Para consultas, 0981-9024-75. Depósito Alfredito. Global San Bernardino, artículos para celulares, giros, ventas de accesorios para celulares. Por supuesto, todo de primer nivel y una gran atención personalizada. Global en San Bernardino. LB Sport Importaciones ofrece todo tipo de calzados y prendas deportivas de todas las marcas. Pedido al 0971-73-96-56. Aníbal Farra del Grupo La Selección, R.O. Producciones. Al programa en vivo, los hermanos Vera y la banda del 25. Por supuesto, también la agrupación San Salvador, sábado 4 de diciembre en el Polideportivo de Altos. Hoy futuro lista 100, Diego, claro, Diego, un diálogo azul, Dionisio Amarilla, Carolina Génez, senadores 2023, la cumbre Altos comercial, venta de accesorios para celulares, y los jueves de la Unión también, mercería y librería, la cumbre Altos, teléfono 0512-2301-42. Las Hortensias Padel Altos, para alquileres de cancha y clases de padel. Informes al 0984-910-486. Andalo más cargado tu moto, auto o camión, ¿en donde, mi cuate? En Puma Alto, claro, Puma Altos es el mejor. Aaron Jean, si quiere estar en forma, el único gimnasio personalizado de la ciudad de Altos. Aaron Jean, reserva 0983-417-778. Bodega Cañiza, venta de bebidas en general por mayor y menor. También tenemos venta de minutas, empanadas, sándwich, diversos bocaditos. Deña Félix, celular 0983-579614. ¿Querés bajar de peso mientras te divertís? Claro, ¿qué esperás? Vení a la clase de Zumba con la profe Emilia Díaz. Claro, la profe Emi, los días lunes, martes y jueves a las 19 horas. Celular 0982-2363-17. Nato te construye murallas, remodelación de toda tu casa, oficina, duplex. Celular 0984-7260-57. Pizzería La Alteña, vení a probar la auténtica pizza chilicera. Te esperamos al costado del Polideportivo de Alto. Delivery 0981-591129-0994-129295. Si está buscando economía para toda tu familia, Supermercado Santa María es el mejor en la ciudad de Altos. Vení a llevar mucho por muy poco. Supermercado Santa María. Multimarcas, claro. Hey, hey, venta todo tipo de artículos deportivos, remera, short, champion, todo lo que necesitas de Oscar Las Costas. Hey, Multimarca 0982-894789. El profesor, el concejal Carlos Benzi, saluda a todo el pueblo alteño, salonita, por supuesto, y le agradece por haber confiado en su persona. Ferretería Carlitos, todo para el amigo plomero, necesita, y constructor, claro, Ferretería Carlitos. Alcides Coafer, sinónimo de elegancia, claro, Alcides Coafer. También agradecimiento al señor Rumildo Jiménez, que apoya al deporte, apoya al pueblo salonito. Rumildo Jiménez. Y estas son las firmas comerciales, por supuesto, que apoyan lo que es la transmisión de Alto TV aquí en Pedro Juan Caballero, los campeonatos número 51 de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón. Estamos en vivo, 47 minutos de la hora 20. Así que gracias a Taller Oscar de Oscar Segovia, Multitiendas Arias, heladería mandado el señor Rumildo Jiménez, Alcides, Coafer Global, Samber, Aaron Jim, Depósito Materiales, Construcción Alfredito Nato, Textuye, el distribuidor, claro, venta de todo tipo de motos, gente, por ejemplo, el distribuidor, la cumbre comercial de Dionisio Amarilla y Carolina Genes, claro, senadores 2023, la sortencia para el club. Padel Altos, Aníbal Farra, Grupo La Selección, LB Sport Importaciones, Cooperativa y Pacaray Limitada, apoya también al único representante de la zona y también el mejor corte para tu asado únicamente en el Super Santa María de la ciudad de Altos.
También gracias a Estación de Servicios Puma Altos, también Café Cayo, Multimarcas, Oscar Acosta, Depósito Materiales, Construcción Dos Hermanos, Panadería Santa Lucía, la mejor panadería de la ciudad de Alto, Juan Ángel Repuesto, Depósito Materiales de la Familia, Farmacia San Blas, Ferretería Carlitos, Francisco Martínez, concejal, Francisco Martínez, concejal, muchas gracias, Alto Sabor, todas las minutas que vos querés en Alto Sabor, Repuesto Aeri, Bodega Dublín, Bodega Dublín, SF Construcciones, Bodega Cañiza, el señor Florencio Amarilla, también clase de sumo con la profe Emilia Díaz, Pizzería La Alteña, Comedor Dos Hermanas, Bodega Don Totí, Bodega Don Totí, claro, Café Cayo, por supuesto el sabor que marca la diferencia, Darío Agüero. Gracias, Carlitos. Tengo un minutito de tiempo para agradecer también a Apollo Gin para ponerse en forma en la ciudad de Alto. Teléfono 0986-907-448, comercial 8 de diciembre de la familia Cubilla Acosta, todo para la canasta familiar en el barrio San Blas de Altos para cenar. Taín Pizza te espera esta noche, observando el partido también la gran familia de Taín Pizza. Teléfono 0994-109-865 para delivery. Orange Tragos, el mejor servicio de tragos, ahora también con mozos y parrilleros. Teléfono 0981-942-787. Igualmente los agradecimientos para Copetrol Altos, atendemos las 24 horas en playa y también en la tienda Supermarket. Alquileres IA tiene todo para tu evento, teléfono 0983-861-709. ADD Ingeniería apoya a la selección rojiverde, también para almorzar, la mejor opción, la Bodeguita Bar, teléfono 0971-315-383. Ya arrancó el segundo tiempo, señores, movió el conjunto alteño, ya se juega la segunda etapa del compromiso. Altos TV, la página oficial del salonismo paraguayo. Hay saque de costado para el conjunto alteño sobre la zona derecha, lo cumple Duarte, balón arriba, saca Jaquet con golpe de cabeza, vuelve a recuperar Pedro Duarte en la salida del conjunto rojiverde. Voy a ir completando la tanda de anunciantes también de nuestro trabajo comercial, Cabo, todo para animales mayores y menores, todo tipo de alimentos en comercial, Cabo, también nos acompaña Bodega JJ, te espera frente a la plazoleta de Altos, Herrería Coquebotí, pionero en la fabricación de alambiques, Dar Sin Disco, la discoteca número uno de Altos, va sacando la defensa de Villarrica, recupera rápidamente Pedro Duarte, intenta meterse Duarte, 1-1 el marcador de Quirios Orqueta, está Duarte, busca el remate, pegó en la pierna al defensor, será córner para Altos. Domar Electrodomésticos, equipa tu hogar, créditos a toda firma en la ciudad de Altos, te espera Domar Electrodomésticos, Ferremás, ferretería y mucho más, en la esquina de la iglesia de Altos te espera Ferremás, Medi Altos, clínica privada con todas las especialidades médicas, a metros nada más de la iglesia, sobre la avenida Luis Alberto del Paraná, te espera Medi Altos. También los agradecimientos para C2 Sport, la tienda de ropas deportivas en la ciudad de Altos, con el sello de Temple Sport. El balón arriba para Quiera, aparece el remate del Peque, gol, 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 rojiverde. El Peque Zamudio con rabia revienta la pelota, sacude las redes, gran jugada de Marcos Aguilera que la bajó muy bien. En la primera instancia salvó el arquero Ramírez, en el rebote revienta el Peque Zamudio con toda esa rabia que lo tenía por dentro. Marca el segundo y mueve el marcador de Quirios Orqueta. Ahora está indicando Altos 2, Villarrica 1. De un servicio de manos aparece el tanto del conjunto alteño. El lanzamiento arriba, estaba solo desmarcado Marcos Aguilera, este que aplica el golpe de cabeza, lo habilita Zamudio, terminó escapando de la marca, remató primeramente que terminó tapando otra vez el arquero Ramírez, en el rebote, estando ya en el suelo el portero, apareció otra vez Zamudio, rematando con mucha fuerza al techo, arriba, imposible para el arquero Ramírez, Altos rápidamente en esta segunda parte, se pone arriba en el compromiso. Completamos la tanda de auspiciantes, gracias al concejal departamental, don Luis Emilio Saldívar, apoyando al único representante del tercer departamento, la selección de Altos, las Hortensias Padel en la ciudad de Altos, teléfono 0984-910-486, comercial y bodega La Taberna, te espera frente al comité del PLRA de Altos, comercial y bodega La Taberna, los agradecimientos para toda la gente de San Juan Bautista, que también están tomando la señal a través de Canal TV, Canal 7, sí, señor, en toda la zona de Misiones, distribuyendo la señal TV Canal 7, con el respaldo de estas empresas, Copetrol San Juan, Total Comercial, Grido Helados, JL Comercial, Cooper San Cuba, una empresa sólida y confiable, y NG Estaciones de Servicio. Gracias a toda esa gente. Hoy tenemos premios, Davicho. Sí, señor, tenemos dos hermosas camisetas
una camiseta roja y verde y la otra es la camiseta de la selección de Amambay, así que no se olviden de dejar su comentario en la publicación de cada una de las camisetas. Sí, no es en la transmisión lo que tienen que dejar su comentario, su número de cédula, es en la publicación de Altos TV. Se hizo hoy, una se hizo a la mañana, otra se hizo a la tarde. Busquen la publicación donde aparece la fotografía de la camiseta de Altos. La otra publicación tiene la fotografía de la camiseta de Amambay. Ambas camisetas son originales, vale destacar esto, ¿eh? Son las auténticas. Una es gentileza de C2 Sport, gracias al amigo Nenito Agüero, a Pichón Agüero. Y la otra es gentileza de Carlitos Díaz, el amigo de la Amambay. Gracias, Carlitos Díaz. Aquí se escapaba el hombre de Villarrica. Termina cobrando falta el árbitro, falta de Marcos Aguilera. Primera sumativa de Altos, Davicho. Sí, señor, se terminaba metiendo el hombre de Villarrica. Estaba en posición frontal a la portería. Estamos hablando de Jaquet, que hizo una muy buena jugada, pero el árbitro terminó ya pitando la infracción de Aguilera. Hay saque de tiro libre para el elenco de Villarrica. Jugaron para Ramírez, pelota para Cuevas. Intenta salir Villarrica, el marcador de Quirios Sport está indicando 2 para Altos, 1 para Villarrica. Faltan 16 con 40 por jugarse. Ya funciona el cronómetro, sí señor, ya está funcionando ahora. Para tranquilidad de los que trabajamos en esta transmisión y también para tranquilidad de toda la afición que está presente aquí. Y también de aquellos que lo están siguiendo a través de nuestro trabajo. Trabajo conjunto para TV Canal 7 de San Juan Bautista Misiones. Para Altos TV, la página oficial del salonismo paraguayo. Y también para la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón. Intenta nuevamente el jugador Aguirre. La pelota para Jaquet, busca el remate. Marca bien Duarte y contragolpea. Alto, pelota para Zamudio. Puede ser el tercero. Gran acción de Zamudio. Talpó el arquero. Está Zamudio. ¡Gol! ¡Gol! Rojiverde Marcos Aguilera. Apareció la jugada conjunta, la jugada colectiva. Ya lo tenía Zamudio. En el rebote volvió a recuperar. Había salvado Ramírez. Y Zamudio le sirve en bandeja para que Marcos Aguilera grite su gol. Sobre los cuatro minutos de este segundo tiempo, se mueve el marcador de Quirios Orqueta. Altos 3, Villarrica 1. Va saliendo nuevamente Villarrica. Cuevas que intentaba. Vamos pasando la lista de patrocinadores. Vamos citando rápidamente, por lo menos en grupo de 5. En grupo de 5, Carlos Moray. Multimarca de Ocaracosta, Costa, depósito, materiales de conducción. Dos hermanos, por supuesto. Panaderías, Panadería Santa Lucía, Juan Ángel, repuestos. Llegó nuevamente alto la pelota para Héctor Rojas, que no pudo controlar. El esférico se pierde afuera. Va sacando Ramírez, jugando por derecha. Este es Rubén Ramírez. El arquero se llama Amado David Ramírez. El número 2 es Derlis Rubén Ramírez. Avanza Jaquet. Se va Villarrica. Lo persigue Rojas en la marca. Aparece también Alarcón. Ya le quitaron el esférico. Contragolpea Altos. Solo el jugador Duarte. Sale el arquero. Ramírez termina sacando la pelota. Depósito de materiales. La familia Farmacia San Blas. Forestería Cardito. Francisco Martínez. Concejal Alto Sabor. Se mudaron los jugadores, los integrantes del sexto jugador. Y parece que por cábala está consiguiendo un mejor resultado. Avanza Villarrica solo, ya que tiene el descuento. ¡Gol! ¡Gol de Villarrica! El número 10, Juan José Jaquet, aparece para rematar con potencia sobre los 5 minutos de este segundo tiempo. Error en el ataque de Altos. Pelota entregada, aprovecha de contragolpe Juan José Jaquet, somete al portero Delgado para marcar el descuento. Villarrica tiene 2, Altos tiene 3, así indica el nuevo marcador de Quirios Orqueta. Vuelve a ponerse a tiro de empate la selección de Villarrica. 3-2 el partido, Davicho. Se vuelve a meter dentro del partido el conjunto de Villarrica en una jugada de desatención del conjunto rojo y verde. Luego de ese gol de Marcos Aguilera, aumentaba al 2-2 la diferencia, pero rápidamente Villarrica vuelve a meterse dentro del compromiso. Apareció nomás con un remate fuerte Jaquet, el hombre más interesante que está teniendo hasta ahora el conjunto de Villarrica, para volverlo a meter al cuadro albiceleste dentro del compromiso.
Vuelve a atacar Altos por intermedio de Pedro Duarte, tocando para Aguilera. Saca como puede Aguirre, va a ser lateral para el conjunto de la selección alteña. Los agradecimientos para Depósito de Materiales, La Familia, Farmacia San Blas, Ferretería Carditos, Francisco Martínez, concejal municipal. Alto Sabor también nos acompaña el concejal municipal magíster Carlos Pensi. Hay salida para el elenco de Altos. Delgado mete el pase largo para que aguante allí Héctor Rojas. Se cayó Rojas, no hubo falta, será salida para Villarrica. 3-2 el partido a falta de casi 14 minutos. Sí, señor. Se va acumulando también por esa zona las infracciones. Altos que volvió a llegar por intermedio de Rojitas. Roba bien Aguilera y puede estar el cuarto. Se viene Aguilera. El remate afuera. Por derecha lo tenía Héctor Rojas. Por izquierda lo tenía a Fernández. Se enoja Fernández. Qué buena posibilidad que perdona Altos. Aguilera buscó su gol. Se viene Aguirre. Termina sacando Aguilera. Le sigue reclamando Augusto Fernández. ¿Por qué no me diste a mí? Le dijo Augusto. Y estaba solo Fernández por izquierda y por derecha. También se proyectaba Rojitas. Buscó su gol. No sé si no lo vea sus compañeros. Aguilera terminó sacando el zapatazo. Perdonó Altos. Posibilidades claras. Y esto puede ser letal a la hora de las definiciones. Va saliendo nuevamente el conjunto de Altos. Robó bien Fernández. Se va escapando Augusto. Dejó para Rojas. Puede estar el cuarto. Tardó mucho Rojas. Recupera. Aguilera busca el remate al ras del piso, golpe de taco, salvó el arquero, insiste Augusto, dejó de vuelta para Aguilera, va a rematar Aguilera, dejó para Rojas, Rojas a Roja, que siga el juego, dice el árbitro, me pareció que hubo un leve contacto. Sintió el toque, Rojita se terminó lanzando, pero no sé si fue para una infracción de la pena máxima, estaba cerca del árbitro, también a mi punto de vista terminó exagerando un poquito Rojitas, tal vez haya existido el contacto, pero también exageró en la caída del hombre de Altos. Los agradecimientos para Global San Bernardino, Aaron Jean, Depósito de Materiales de Construcción, Alfredito, para Nato Te Construye, también los agradecimientos. Se viene Duarte, el remate que pega en la humanidad del número 8, José David Galeano. Va a ser lateral nuevamente para el conjunto alteño. Alienta la batucada, rojo y verde, balón arriba, sale Ramírez, saca con golpe de puño, se pierde a un costado. Seguimos agradeciendo a Marcos Ojeda, el distribuidor. Tiene las mejores motos al mejor precio a metros de la Municipalidad de Altos. El distribuidor Marcos Ojeda. La cumbre comercial te espera en Altos y también en San Bernardino. Dionisio Amarilla y Carolina Genes, senadores 2023. También nos acompaña las Hortensias Padel desde la ciudad de Altos. Aguanta Héctor Rojas. Intenta Rojas, lo persigue en 12 en la marca. Consigue meter el pase para Fernández que no alcanza. Será lateral. Saque de costado para Altos que sigue presionando pero no puede aumentar la diferencia. Y se defiende bien hasta ahora Villarrica, cerrando los espacios que justamente terminaron generando los goles de la selección de Altos. Altos que presiona arriba, se está engolosinando, se está descuidando ahí atrás y puede descuidarse y generar una contra del conjunto de Villarrica que tiene hombres rápidos y de los contragolpes se han venido los tantos del conjunto villarriqueño. Apoyan esta transmisión multimarcas de Óscar Acosta, Depósito de Materiales de Construcción, Dos Hermanos, Panadería y Confitería Santa Lucía. También Juan Ángel Repuesto frente a la Iglesia de Altos. Intentaba Delgado el remate que cae a las manos del arquero Ramírez que va sacando por el sector izquierdo. Jugó para Cuevas, sale a cortar el arquero, saca con golpe de pecho, será lateral para el conjunto de Villarrica que presiona en busca del empate. Presiona Villarrica, ahora es el que se está adelantando. Altos retrocede, le da terreno a Villarrica también para tratar de respirar un poquito el conjunto rojiverde. Aguanta Aguirre, ya le quitaron la pelota, 3-2 el contragolpe, si lo hacen bien termina en el cuarto, se va Fernández, solo Fernández tocó para Aguilera, metió al medio, ya se repuso Galeano en la marca, va a ser córner. Le quedó atrás esa pelota a Aguilera, es por eso que no pudo devolver con precisión ese pase a Rojitas. Muy buena la intención por parte de Marcos Aguilera, pero ese balón le terminó quedando atrás. Va a reponer la selección de Altos, 11-28 por jugarse. Saludo para toda la gente de la cumbre comercial. Sí, vinimos para apoyar como siempre. Saludo para la cumbre. Hoy es la gran cena de fin de año. Dice saludo para todos los integrantes de la gran familia de la cumbre comercial. Tanto de Altos como también de San Bernardino. Se viene el cuarto golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! Rojiverde, Héctor Rojas. Rojitas aparece saltando para mandarla adentro. Sobre los 8:40. 8:40 de este segundo tiempo. Rojas pone el nuevo marcador de Quirios Orqueta. 4 para Altos,
2 para Villarrica. Y otra vez de un servicio de manos apareció el gol del conjunto alteño. Qué feo error del arquero Ramírez. Parecía que ya controlaba la situación. Se le volvió a escapar la pelota. El balón que quedó flotando dentro de la bomba. El balón que luego terminó elevándose. Y apareció Rojitas, el más chiquitito que tiene el conjunto alteño. Saltó, aplicó el golpe de cabeza y la mandó al fondo. Altos vuelve a aumentar a 2 la ventaja. Muchas gracias, el respaldo de Depósito de Materiales, la familia, Farmacia San Blas, también para Ferretería Carditos, para Francisco Martínez, concejal municipal, para toda la gran familia de Alto Sabor, en la esquina del hospital te espera Alto Sabor. Saludos para Don Miguel, para la señora, ¿cómo se llama la amiga que trabaja en Alto Sabor? Siempre me pide el saludo y casi nunca me acuerdo de su nombre. La amiga Nati, Nati Mesa. Nati Mesa, bueno, ahí va el saludo. Está Don Miguel también, ña Lucía. Ña Lucía, Don Miguel, saludo para la gran familia de Alto Sabor. Va saliendo el elenco de Villarrica, se equivoca en la salida. Agradecemos también a Repuestos Eri, también sección Ferretería, Bodega Dublín, local 1 pegado a Farmacia San Blas, local 2 en el barrio Santa Librada, sobre la ruta que une Altos con San Bernardino. Aguanta el Peque, buscaba el remate, se la anticipa bien Galeano en la marca. Va a ser lateral nuevamente para el conjunto alteño. Agradecemos también a SF Construcciones, igualmente a Bodega Cañiza. Sí, señor, están observando la transmisión en Bodega Cañiza. Ahí lateral para Altos, lo cumple Pedro Duarte. El marcador de Quirios Sport está indicando 4 para Altos, 2 para Villarrica. Faltando 10 minutos por jugarse, toda una eternidad en fútbol de salón. Mucho tiempo todavía le queda, y más porque es cronometrado. Villarrica que sigue martillando. Altos que todavía sigue con esa presión alta, no le está dejando salir cómodamente al conjunto guaireño. A segunda hora juega Amambay, enfrenta a San Juan Bautista. Amambay con una nueva victoria ya estará muy cerca de la clasificación. San Juan Bautista obligado a sumar porque también perdió ayer 3-1 anoche frente a la selección de Orgeta, que hoy está descansando. Saludo para el profe Carlos Fabián Rivero, seguramente en el hotel estará observando el partido. Avanza el elenco alteño, se mete Fernández, el remate. Es que todos quieren hacer su gol. Y el arquero de Villarrica ya solamente aguarda el momento del remate. Sin embargo, hay compañeros que están por el sector derecho bien abiertos y cada uno de los jugadores de Alto quieren hacer su gol. Sí, y esto también puede ser decisivo. Alto tiene que tratar de marcar la mayor cantidad de goles que pueda, teniendo en cuenta que recibió 5 jugando ante Mambay y marcó uno. Tiene una, hasta ese momento tenía una diferencia de menos 4. Avanza Villarrica, el remate que saca el arquero de cabeza, Fernández al córner. Habrá córner para Villarrica. El señor Florencio Amarilla apoya esta transmisión, igualmente la profesora Emilia Díaz con sus clases de Zumba. Sí, señor, la profe Emi Díaz. Saludos para Pizzería La Alteña apoyando esta transmisión. Comedor Dos Hermanas. ¿Cómo anda la señora Nancy, el amigo Arnaldo y toda la familia? Saludos para Comedor Dos Hermanas. Bodega Don Totí en su tradicional local frente a la ex terminal de Altos. También nos acompaña Café Cayo, sabor que marca la diferencia. Café Cayo, etere. Saludos para el amigo de Ardis Chalao Báez. Dice, le mandamos fuerza desde la distancia a la Rojiverde, desde el domicilio de mi tío Marcos. Estamos Chino, Chalá, Pablo Sosa y Diego Prieto. Por este la transmisión, dice nuestro amigo Derdy Chalá. Bueno, amonestado el número 5 de Villarrica. Estamos hablando de Ramírez. Fabio César Ramírez fue amonestado. Alienta el público de Alto presente en este escenario deportivo. La primera sumativa de Altos, al menos en el tablero, está indicando que hay una sola falta de Altos. Bueno, perfecto, fue la primera. Tiro libre para Villarrica, lo cumple Galeano, metió al medio. Marca Fernández, le quitó limpiamente la pelota y contragolpea a Zamudio. Toca para Fernández, perdió tiempo, consigue lateral. Será saque de costado para el conjunto alteño. Agradecimiento para Taller Oscar Segovia, para Multitiendas Arias, para Heladería Amandao, para el señor Rumildo Jiménez y para Alcides Coafer, sinónimo de elegancia. Para Don Santiago y para Ñazuni, están observando la transmisión desde la ciudad de Altos. Así que un abrazo para toda la familia que está observando la transmisión. Sale el elenco rojiverde. Este es el arquero Víctor El Bicho Delgado. Apunta y gatilla, le salió muy mal el remate a Delgado. Será saque de meta para el conjunto de Villarrica. Los agradecimientos para el distribuidor Marcos Ojeda. Tiene los mejores precios en motos a metros de la Municipalidad de Alto Tepera. El distribuidor Marcos Ojeda. La Cumbre Comercial hoy tiene su cena de fin de año, me dijeron. Saludo para las chicas, para los muchachos de la Cumbre Comercial en Altos y San Bernardino, la gran familia. Hoy tiene su cena de fin de año, Davicho. Y acá tremenda la tapada de Víctor Delgado. Este remate fuerte abajo por parte de Cuevas, ahí donde le duele a los arqueros. Excelente la estirada de Víctor Delgado. Terminó acallando lo que era el tanto, el tercer tanto del conjunto de Villarrica. Cambios en el conjunto de Villarrica.
Estamos agradeciendo también a Dionisio Amarilla y a Carolina Genes, senadores 2023, las Hortensias Padel en la ciudad de Altos. A Aníbal Farra, el grupo de la selección este sábado ya, este sábado 4, varios grupos invitados en el polideportivo de Altos. A Aníbal Farra, del grupo de la selección. LB Sport Importaciones, apoyando siempre al fútbol de salón. Cooperativa Ipacaraí Limitada, Agencia Altos, apoya al único representante de la zona, la selección alteña, que está ganando 4-2. El mejor corte para el asado, ¿sabes dónde hay? ¿Sabes, verdad? La bicho. Contame, por favor. En el Supermercado Santa María, el mejor corte de todo el tercer departamento de Cordillera. Únicamente en el Super Santa María, en la esquina de la iglesia. Hablando del Super Santa María, déjame, Darío Agüero, saludar a toda la gente que está trabajando ahí en el Super. Están las chicas, están los carniceros, están ahí los amigos transportistas también del supermercado. Así que vayan, los saludos de parte de todo el equipo de Altos TV a todos los trabajadores del Supermercado Santa María. En Comercial y Bodega La Taberna están viendo el partido frente al comité del PLRA en la ciudad de Altos. La bebida bien fría te espera en Comercial y Bodega La Taberna. Agradecimiento también para Medi Altos, clínica privada con todas las especialidades a metros de la iglesia sobre la avenida Luis Alberto del Paraná. Te espera Medi Altos, Ferremas, Ferretería y mucho más. En la ciudad de Altos, en la esquina de la iglesia, te espera Ferremas. C2 Sport, la marca oficial del deporte alteño. En el barrio María Auxiliadora te espera C2 Sport, Federico Chávez y Bernardino Caballero. Hoy sorteamos una camiseta original de Altos, gentileza de C2 Sport. También tenemos otra camiseta de Amambay, también original, gentileza de Carlitos Díaz, el amigo de la Amambay. Agradecimiento también para el concejal departamental de Cordillera, don Luis Emilio Saldívar. Va a reponer Víctor Delgado, el portero de Altos. Ya va jugando para el Peque Zamudio, que aguanta. Tocó para Carlos Alarcón, que volvió a la cancha. Saca como puede Delgado a las manos del portero Ramírez, que ya va sacando para Villarrica. La conexión con el otro Ramírez, Derlis, Rubén Ramírez. Ahora aparece en ataque Villarrica. Este es Jaquet, el autor de uno de los goles. Tocó nomás por el medio, busca Villarrica el descuento. Dos goles la diferencia, se viene Ramírez. Termina sacando Alarcón, va a ser córner para Villarrica. Tenemos recursos Alarcón para terminar defendiendo ese remate por parte de Ramírez. Terminó amagando, luego se inclinó, sacó el remate. Cuando ya el arquero de Altos estaba inclinado por un sector, el balón se terminó desviando peligrosamente. Comercial Cabo te espera en la ciudad de Altos, en la esquina de la iglesia. Alimentos balanceados para animales mayores y menores. Comercial Cabo, Bodega JJ. Prende la plazoleta, te espera con la cerveza bien fría, Bodega JJ. Allí los muchachos están observando el partido. Me imagino cómo habrán gritado cada uno de los goles de la selección rojiverde. Avanza Villarrica, que es guapo y no se entrega, se vaya, que busca el remate, tapó el arquero, insiste otra vez Villarrica, salva nuevamente Delgado y contragolpea a Duarte, solo Duarte, dejó para Aguilera, va a venir el remate, mordido el remate de Aguilera, se pierde afuera. Lo terminó incomodando por esa zona el hombre de Villarrica, quien se terminaba lanzando para defender. Aldo se está replegando hacia su sector. Y de contra puede hacerle daño a Villarrica. Sintonía total de Altos TV en todo el tercer departamento. Asunción, Gran Asunción y el departamento central siguiendo la señal que se origina aquí en Pedro Juan Caballero. Señal en vivo de Altos TV que también va para Canal 7 de Misiones. Avanza Alarcón solo, Alarcón, el arco está en blanco. Gol, 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 gol. Gol. Rojiverde. Carlos Alarcón. Aprovecha bien la salida del arquero, lo elude y con el arco a su disposición la manda adentro para concretar el quinto para el conjunto rojiverde, para mover el marcador de Quirios Orqueta, que ahora está indicando Altos 5, Villarrica 2. Es lo que te decía, Altos se replegaba y de contra le podía hacer daño al conjunto guaireño. Acá robó la pelota al Alarcón. El arquero que salió desesperadamente con un toque sutil termina mandando esa pelota entre las piernas. Le quedó nuevamente servida con arco en blanco a Carlitos Alarcón. Este que define de buena manera y Altos aumenta a 3 esa ventaja. La falta contra Alarcón cuando se venía escapando nuevamente. El marcador de Quirios Orqueta está indicando 5 para Altos. Hay que mover el marcador de Altos TV también. 5 ya tiene Altos, 2 tiene Villarrica. Ahí está la repetición del gol de Alarcón, que ahora está agrandado, está enchufado y está haciendo buen partido. Sí, señor, con algunos errores, especialmente en la primera etapa, Alarcón, pero ahora se está reafirmando dentro del conjunto rojiverde. Aparece también con su tanto el número 2 que tiene el conjunto alteño.
Este gol de Alarcón también lo festejó el ingeniero Diego Díaz con DD Ingeniería, apoyando siempre a la selección rojiverde. Para almorzar en la ciudad de Altos, la mejor opción, la Bodeguita Bar, teléfono 0971-315-383. Habrán gritado con todo también allí la gran familia de la Bodeguita Bar. Cabezazo de Zamudio en el travesaño, en el rebote insiste Duarte. Altos quiere el sexto, viene tocando atrás para Alarcón. Está tocando ahora para Escobar, salió el arquero, está Escobar, el arco está en blanco, viene el remate de Zamudio, la pelota caprichosamente afuera. Terminó tocando Cuevas, metió ese puntín luego del remate de Zamudio, cuando el arquero salió desesperadamente de su portería, y cuidado que si Villarrica no termina cuidando la zona defensiva, puede aparecer una goleada histórica en este compromiso. En Copetrol Altos te esperamos las 24 horas en la playa para cargar combustible y en la tienda Supermarket para hacer tus compras. Copetrol Altos, vení a nuestra ciudad, pasá, conocé Copetrol Supermarket. Avanza Villarrica, este es Cuevas, dejó para Yaqué, remató, tapó el arquero, gran tapada de Bicho Delgado que también se va agrandando. Muy atento a Víctor Delgado, nuevamente pilar fundamental en el conjunto rojiverde. Acá nuevamente terminó acallando lo que podía haber sido el descuento de Villarrica. Después de la pandemia, el señor David Godoy subió mucho de peso. Les recomiendo que pase por Apollo Gym. Ahí en la esquina de la iglesia te espera Apollo Gym. Tiene todavía horario disponible. El teléfono 0986-907-448. Anotó el número de teléfono, señor David Godoy. Repetime, por favor, señor. 0986-907-448. Nos vamos la semana entrante a Apollo Gym. Termina el Nacional y nos vamos directamente. Sí, señor. Aquí corresponde lateral para el conjunto de Villarrica. Lo cumple Aguirre. Juega atrás. Recibe Cuevas la pelota. E intenta volver a animarse el conjunto albiceleste. Se repliega Altos. Faltan 4 minutos y medio por jugarse. 5-2. El marcador de Quirios Orqueta. Sale Cuevas, busca el elenco villarriqueño, ya que remató afuera. Será saque de meta para el conjunto alteño. Comercial 8 de diciembre tiene todo para la canasta familiar. Ventas al por mayor y menor en el barrio San Blas de nuestra ciudad de Altos te espera. Comercial 8 de diciembre. Saludos para don César Cubilla, para la profe Blanca Costa, para Marcos, para Silvia, para el amigo Marcos Castelví, para todas las chicas, para todos los muchachos que trabajan allí en Comercial 8 de diciembre. Seguramente estarán contentos, felices con esta victoria que está consiguiendo Altos 5-2. Por ahora, al menos el marcador de Quirios Orquesta está indicando aquí. Para cenar esta noche, Taín Pizza. Sí, señor, te espera Taín Pizza. O si no, pedí tú lo que quieras, la pizza que quieras con Taín. 0994-109-865. 109-865. Línea Claro 0994. Taín Pizzas, a metros del surtidor de espera en la ciudad de Altos. Va saliendo otra vez el elenco alteño. Alarcón que se complica. Le quitaron la pelota. Y se viene Galeano. Dejó para Yaqué. Del remate de Aguirre. Tapa el arquero. Ahora estás enchufadísimo el conjunto alteño. Todos están respondiendo bien. Gigante Víctor Delgado. Nuevamente apareciendo. Achicando rápidamente los espacios del conjunto villarriqueño. Ahora todos están estirando este carrusel. Le queda muy poco al compromiso. Villarrica que insiste. Está llegando con lo que puede, con mucho desorden. Altos también que se está defendiendo como puede. El mejor servicio de tragos en la ciudad de Altos con Orange Tragos. Ahora también cuenta con servicio de mozos y parrilleros. Teléfono 0981-942-787. Orange Tragos. También nos acompaña Comercial y Bodega La Taberna frente al comité del PLRA en la ciudad de Altos. Con la cervecita bien fría, Comercial y Bodega La Taberna. Allí está mucha gente observando en pantalla gigante. Saludos ahí para toda la gente entonces que están observando el compromiso. Y para toda la gente de Altos también vayan los saludos que no se pudieron llegar hasta la zona norte. Avanza del país. El Alarcón, dejó para Escobar, no puede rematar Jorge, insiste de vuelta. Alarcón se mete, el arquero que atrapa la pelota, va sacando para Villarrica. Contragolpea con Aguirre, era Galeano, lo derribaron. Falta de Alarcón que se gana la amarilla, segunda sumativa de Altos. Sí, señor, entró fuerte Alarcón acá cuando ya se venía escapando Cuevas para el conjunto de Villarrica. Entró con mucha demencia Alarcón, lo derribó, esto va a ser que el árbitro se ganó el acrílico de color amarillo. Tiro libre para el elenco de Villarrica. Ya juega Jaquet. Tocó por derecha para Aguirre. Recibe Galeano, se anima Villarrica, otra vez Aguirre, sale el arquero, la pelota cerca del caño derecho, le reclama al compañero, lo dejó sin marca a Galeano que casi termina marcando el descuento. Definió Galeano ante la salida de Delgado, entre las piernas, hasta también el poste, terminó
salvando al conjunto de Altos y tampoco le está queriendo la suerte, o sea, le está queriendo dar la suerte a favor del conjunto de Villarrica. Esta es una jugada bastante clara, pero el poste terminó negándole el gol al cuadro guaireño. Un gran saludo para Gustavo Estigarribia Vallejos, la gente de Canal 7 Misiones, llevando adelante desde San Juan Bautista justamente la señal de Altos TV. Saludos para Gustavo Estigarribia Vallejos y para todo el equipo de Canal 7. Avanza Peque, se viene Zamudio, tocó para Augusto. Muy largo el pase de Zamudio. En esta me parece que él mismo tenía que definirlo. Sí, señor, era para pegarle fuerte abajo. Ya cuando salía el arquero Ramírez, no quiso ser egoísta Zamudio. Se viene el remate de Jorge. Gol. Gol de la rojiverde, Jorge. Jorge Escobar de carambola, de chiripa, como quieran llamarlo. Apareció el error en la salida de Villarrica y allí Jorge Escobar, con ese cariño tan especial que tiene con los goles, marca el sexto para llegar a la media docena el conjunto rojiverde sobre los 18 con 30 de este segundo tiempo. Mueve el marcador de Quirios Orqueta, Altos 6, Villarrica 2. Sin querer queriendo, aparece Jorge Escobar presionando, intentó meter ese pase profundo, el hombre de Villarrica puso la pierna a Escobar, terminó metiéndose ya cuando el arquero estaba por otro sector, se le terminó metiendo ese balón y Altos llega a la media docena, ya pleito liquidado, Darío. Sí, señor, ingresó con la camiseta 4 en Villarrica, Alan Fernando Traversi. Alan Fernando Traversi, ahí está el gol de Jorge Escobar. Sí, señor, en la repetición ustedes pueden observar. Hay tiro libre para el conjunto de Villarrica, muy cerca de la bomba. Coloca la pelota Cuevas. Cerca lo tiene Aguirre. Por derecha está Jaquet, todo alto metido dentro de su arco para salvar esta situación. Tocaron a Aguirre, remata el arco. ¿Qué pasó? Ya cobró infracción, sí, señor. La falta técnica allí contra la barrera de Altos, lo detuvieron ilegalmente, terminó cobrando la falta. Sí, señor, terminaron, a pesar de que no hubo agarrón, terminaron poniendo ese cuerpo, impidiendo que pueda movilizarse la barrera. Es por eso que termina el árbitro cobrando esa infracción técnica, lo que terminó impidiendo que sea validado el tercer tanto de Villarrica. Ingresó a la cancha el número 17 en Altos, Alexander Miño, otro de los juveniles que está promocionando el elenco rojiverde, único representante de Cordillera y toda esa zona de Central, Asunción, Gran Asunción, juntamente a Fernando de la Mora, son los representantes de nuestra zona. Balón para Jaquet, que busca el descuento, marca Demir Velázquez, colabora Fernández, pisa la pelota Fernández, lo persigue Jaquet, ganó limpiamente Fernández y toca para Demir, devolución para Fernández que se va escapando, falta de Jaquet que va a ser amonestado a falta de 28 segundos, Jaquet se gana la amarilla. Se olvidó Jaquet del esférico, terminó llegando fuerte. Ahí abajo lo terminó tocando a Fernández, este que se terminó cayendo. Estaba cerca el árbitro, terminó pitando esa infracción. Cada gol importa en la definición de los clasificados para la siguiente ronda, porque si hay igualdad de puntos se define todo por diferencia gol. Sí, señor, ayer Amambay terminó sacándole 4 de diferencia a Altos. Ahora Altos le saca 4 de diferencia al conjunto de Villarrica. Hasta ahora Altos está sin saldo positivo. Saldo cero. Sí, saldo se está cero. Con saldo cero de goles. Terminó recuperando esa cantidad que había recibido ante el conjunto de Amambay. Sí, señor. Misma cantidad en cuanto al saldo de goles. Está teniendo Altos, 4 negativo ayer, 4 positivo hoy. 2 puntos que está sumando. Arriba el balón para el recién ingresado Marcio Rafael Saldívar. Camiseta 13, también ya está en la cancha. Faltan 11 segundos para concretarse la victoria del elenco cordillerano. Es inminente la victoria de Altos ante Villarrica, que debuta con el pie izquierdo. Sí, señor, el conjunto que representa al departamento del Guairá está debutando. Se va el partido, señores, se va, final. Final del compromiso aquí en el Estadio Municipal, licenciado Roberto Ramón Acevedo Quevedo, campeones de Amambay. Escenario de los compromisos del Grupo B. Terminó el compromiso, primer partido de esta fecha 2. Ganó el conjunto cordillerano. El marcador de Quirios Orqueta terminó de esta manera. Altos 6, Villarrica 2.
terminó el partido y vos lo viviste por Altos TV. Bien, señores. Ya se retiran rápidamente los jugadores de Altos, también de Villarrica, porque ya se viene a continuación el segundo juego de la noche entre San Juan Bautista y el conjunto local Amambay. Hoy no vamos a tener mucho público, que digamos. La gente ya se está reservando para lo que va a ser el sábado, el domingo, donde se va a estar definiendo a los clasificados a la siguiente ronda. Buen segundo tiempo de Altos para terminar ganando de una manera abultada 6-2. David Godoy, comentario final que presenta Altos TV. Y terminó apareciendo ese compañerismo, ese toque final que le faltaba a Altos en la primera parte. Al parecer apareció esa charla durante el entretiempo por parte del cuerpo técnico de Altos y apareció un Altos un poco más solidario, más contundente, un Altos que metía los balones más rápidos en el conjunto rojiverde y terminó marcando y sacando mucha diferencia ante uno de los equipos que siempre es favorito a pasar a la siguiente fase, como lo es el conjunto de Villarrica. Sí, señor, vamos a cortar brevemente la transmisión para volver con todo para el segundo compromiso de la noche entre Amambay y San Juan Bautista. Todos los comentarios, todos los amigos y amigas que han participado durante la transmisión lo pueden seguir haciendo, porque en el segundo partido vamos a sortear la camiseta original de Altos y también la camiseta original de Amambay. ¿Cuál es la temática para participar? Recuerdo una vez más, buscar la publicación de Altos TV, donde aparece la camiseta de Amambay, comparten, dejan su número de cédula, los tres últimos al menos. Después, si le gusta la camiseta de Altos, buscan la publicación de Altos, la camiseta de Altos, allí dejan su comentario, sus tres números de cédula y participan del sorteo de esa camiseta. Así que muy fácil, no es durante la transmisión, es la publicación, así que tienen todavía tiempo durante todo el partido para seguir comentando con su número de cédula y para seguir participando, Davicho. Déjame saludar, Darío, antes de cerrar esta transmisión, al coro San Lorenzo de Altos que está escuchando y viendo el partido. Están viniendo de la Catedral de Asunción dirigiéndose a la terraza de la cordillera. Así que vaya los saludos para los integrantes del coro San Lorenzo de la ciudad de Altos. Bueno, muchos saludos que quedaron en el tintero. Quiero agradecer al amigo Ronnie Ramírez que está siguiendo la transmisión. Muchas gracias, Ronnie, y un abrazo para ti a través de la distancia también. Bueno, tenemos que ir cerrando. Muchísimas gracias por la sintonía por ahora. Cerramos, volvemos enseguida con el partido entre Amambay y San Juan Bautista. Lo que pasa es que el fútbol me da vuelta, es mi adicción.